puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Don Francisco Borinten Cuellar, 15 años fiscal, vocal de corte y sobre todo un hombre comprometido con la justicia y con el país. Y tiene un proyecto, a ver, para mejorar la justicia. Todo el mundo está en ello. Él tiene lo suyo y me pareció interesantísimo y no que me lo cuente, sino que nos lo cuenta todo. Francisquito. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto y gracias por la oportunidad de hacer conocer a la ciudadanía y a toda tu audiencia esta propuesta. Justicia es un tema a tratar por todo el país. ¿Tan sí, mal estamos? Bastante, bastante mal. O sea, este es un mal que nos arrastra prácticamente desde la fundación de la República. Pero cada vez ha ido degradándose, empeorando hasta llegar a niveles donde ya no podemos llegar más abajo. Y hoy día tenemos diferentes propuestas que han sido planteadas, que tienen comunes denominadores y que hay de necesidad ya, imperiosa necesidad de hacer algo más allá del informe del GIE, que recomienda el preocuparse por la justicia. Solo habla de justicia y política, ¿no? Sí. Liberar la justicia de la política. Hay una institución que es la World Justice, que se encarga de evaluar los niveles de justicia en 128 países en el mundo. Bolivia en el mundo de los 128 ocupa el lugar 121. Y en América, de 30 países, ocupamos el lugar número 29 como las peores. O sea, el país que peor? No. Venezuela. Venezuela es el país que impide que nosotros ocupemos el último lugar. Y que además, como iniciativa personal, yo hice consultas a un universo de 200 personas, desde trabajadores, profesionales y todos los niveles. ¿Qué opinaba de la justicia? Y entre las 200 consultas, todos calificaron a la justicia entre mala y pésima. Ahí la paré, porque ya no encontré una que ni siquiera me diga de que es regular la justicia en Bolivia. Eso nos dice de que nos habla de que algo hay que hacer, porque un país carente de justicia es un país inviable. Uh-huh. Es un país donde no funciona de la democracia, es donde no hay seguridad jurídica, tiene muchos efectos la justicia. Bolivia es más, nace. Eso le iba a decir, cuando conversamos la primera vez de este tema, me dio una explicación del por qué tendríamos que ser mejores si nacemos en la sede de un espacio judicial. La audiencia de Charca. Ajá. Es decir, nace de una jurisdicción de justicia, como es la audiencia de Charca. Tan es así que en el año 1932, el presidente de Salamanca, cuando se estaba en la guerra con la República del Paraguay, lo envía a un héroe nuestro, Germán Busch, a que ubique un pueblito ahí en el Chaco, que me parece que era San Felipe o algo así, porque los fundadores de ese pueblito habían salido de la audiencia de Charca. Entonces ese era el fundamento para decir el Chaco es boliviano. Estamos hablando del 30. Uh-huh. Lamentablemente Germán Busch encontró algo de que parecía que ahí hubo un pueblo, pero el pueblo nunca, nunca apareció, nunca se fue encontrado. Pero me voy al hecho de que permanentemente, en lo que los 2 millones de kilómetros cuadrados
que reclama Bolivia desde su nacimiento eran 2 millones de kilómetros cuadrados que abarcaba la audiencia del Charco. Ya. Bien, sigamos entonces. Eso debiera motivarnos a ser mejores en administración de justicia. Pero además la justicia es el poder permanente en el Estado boliviano. Es el poder permanente y es, a mi entender, el primer poder del Estado. No es ni el Ejecutivo ni el Legislativo. El Poder Judicial es el que se encarga de dar a uno lo que le corresponde. Es el que se encarga de ver... Es el concepto de justicia. Sí, el concepto de justicia. Y en un país donde no le dan a cada uno lo que corresponde, hay un permanente estado de intranquilidad, de desasosiego, de decir, yo me merezco esto y no me lo están dando. Pero en todos los ámbitos, no solamente en las disputas que siempre se dan entre particulares, sino también en los reclamos que puede hacer una región o un departamento. El tema, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la autonomía que reclama Santa Cruz, con un poder judicial fuerte y autónomo, tenía que resolverlo el poder judicial, si corresponde o no. Como se ha dado en muchos países, digamos que temas que hacen al quehacer y al diario vivir de un país, son resueltos por la justicia. En Estados Unidos, los jueces básicos son los jueces de condado. Uh-huh. Y un juez de condado de California le dijo al presidente Donald Trump, que había ordenado la expulsión de muchos mexicanos fuera del territorio norteamericano, ¿verdad? Un juez de condado, no le hablo de la Corte Suprema ni de nada, le dijo, un momento, señor presidente, no se apresure, queda anulada su orden. O sea, esa es la fuerza, esa es la importancia del Poder Judicial, de su autonomía y de su independencia, el canalizar a los otros y el poner los frenos necesarios a los otros poderes ante el abuso que pueda presentarse. Yo no sé si salimos, si nos parió la República con una mala administración de justicia de entrada. Pero en todo caso, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué factores han influido como para que la justicia sea lo que es hoy? Mire, el tema, digamos, de la razón o de la sin razón del porqué de nuestra justicia va así, a mi modo de ver, es por una sensación de que haga lo que yo haga como juez o como fiscal, ¿no?, no voy a ser castigado. Una sensación de impunidad. Wow. A mí no me van a hacer nada. Consiguientemente, diste la sentencia, la resolución que diste, no me pasa nada. Y si esa resolución viene acompañada de una X suma de dinero, mucho mejor todavía. Es la sensación de impunidad. Y eso es lo que hay que combatir. Es decir, más allá... Yo le voy a poner un ejemplo actual. De lo que es el tema de la impunidad. Permanentemente estamos pidiendo que el fiscal Lanchipa renuncie o sea cambiado. Estamos hablando de hoy día. Sí. La pregunta uno se hace, ¿y si ponen a otro en lugar de Lanchipa, ese otro que venga va a ser mejor que Lanchipa? Yo digo que no. Porque el que venga va a estar sometido a las mismas órdenes e instrucciones del poder que le da el que decide. Entonces, bueno, Mario Guerrero, no Mario, Guerrero, el fiscal que estaba en el caso terrorismo, etcétera, etcétera, finalmente ahora es viceministro de Tierra. Ese tenía la misma impunidad, ahorita que usted lo dice, la misma impunidad que sí, tiene ahora, o sea, Lanchipa. No es, el problema no está en las personas. Ramiro Guerrero. El problema no está en las personas. Está en cómo se organiza un Estado. Mm. Un Estado que se organiza adecuadamente y respeta su institucionalidad, poco interesa ya en determinado momento quién ocupa determinado cargo. Porque la ley le está diciendo qué es lo que va a hacer al fiscal o al juez y cómo lo va a hacer. Ahora, de que nos hagamos los ignorantes de la ley y que tomemos las decisiones que tomemos de manera abusiva, esa es otra cosa. No le echemos la culpa a la ley, es la persona y es la estructura del Estado
la que está conspirando para que esta justicia marche. Pero ahí hay elementos externos también. Usted me hablaba de los agresores de la justicia. Usted me nombra dos. Poder político y poder económico. La justicia, digamos, en su día a día, tiene dos agresiones y tiene dos efectos negativos. La instrumentaliza el poder político y la utiliza el poder económico. Ya. El poder económico utiliza, es decir, se ve ante un conflicto, sencillamente decide cuánto es lo que le cuesta resolver ese problema, le cancela y se acabó. Pero el poder político la instrumentaliza para crear temor, para crear, digamos, un mecanismo en el que ese poder político pueda cumplir los fines que para él le sean convenientes. Uh-huh. A efecto de eso, tenemos como dos males del que es la posibilidad de prevaricar, de dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y la retardación de justicia. La justicia tardía es injusticia. Absolutamente. No, es decir, no puede eternizarse un proceso. La gente necesita saber, frente a un problema determinado, en el menor tiempo posible, si tiene o no tiene la razón. Y hay que decírselo. Y ese es el asunto. Estamos frente a dos agresiones y dos resultados adversos y dañinos a la colectividad. Y eso es lo que hay que resolver. Hay que resolver que no exista retardación y que no se dé la figura del prevaricato. ¿Y cómo lo haces? El Poder Judicial y los jueces tienen unas etapas, unos componentes de su ser. Hay un proceso de selección, uh-huh. Hay un proceso de designación, hay una remuneración que tiene que ser relativamente buena y hay un sistema y un proceso de control. Ya. Le corto, voy a ser de abogado del diablo. La selección es política, la asignación es política, el control... vaya a saber uno si se realiza como se debe. Y la remuneración no es nada que alguien se vaya a volver millonario, pero usted me dice que da para vivir. Bueno, la remuneración, quiero indicarle que no es precisamente el requisito sine qua non. Uh-huh. La ecuación a mayor remuneración hay un juez mejor, no es así. No es así. O sea, México... tenemos como ejemplo, paga muy bien a sus jueces y tiene una de las peores justicias. Uh-huh. Entonces, el control proviene de dos elementos. Un control interno, digamos, del juzgador, la vergüenza. Decir, bueno, yo no puedo actuar de esa manera. ¿Cómo le voy a mirar a mi familia, a mis hijos, a mis amigos? Si estoy cometiendo delito porque el prevaricato es delito. Y se auto y dice, yo voy a ser un buen juez. Pero si no se da esa situación del autocontrol, pues tiene que crearse mecanismo externo. Y no hay mejor mecanismo externo que el control ejercido por la ciudadanía a través de determinadas instituciones. Es decir, hay que decirle al juez, hay que hacerle conocer, hay que hacerle saber y controlarlo. Usted no es omnímodo. Usted está sometido a la ley. Tenga cuidado en lo que hace. Porque si no, va preso. Y eso es vía control, necesariamente. Podemos resolver el problema de la remuneración, el problema de la designación y el problema del proceso de selección. Pero no resolvemos el problema del control. Ese juez o fiscal al que creemos el mejor y el más adecuado, por el ejercicio permanente del poder omnímodo, por esa creencia de ser yo el supremo y hacer lo que me da la gana, termina corrompiéndose. Y nosotros necesitamos en Bolivia resolver un problema que viene desde la fundación de la República. Es la falta de control. Se pensó que podría ser el Consejo de la Judicatura.
y lamentablemente no fue así. Entonces hay que crear mecanismos de control externo y eso es posible. Eso es posible hacerlo si usted quiere empezar desde mañana mismo. Eso le iba a decir. Lo que usted está planteando es algo que teóricamente se puede comenzar desde mañana. El tema del Poder Judicial, si queremos a una digamos así, solución final, llamémosle, bueno, tendríamos que pensar en la reforma, en la Constitución, en leyes, en fin, un montón de cosas, cuya posibilidad de que sea así está en manos del poder político, que el poder político precisamente es uno de sus agresores. Claro. Entonces, muy difícil. Además, reformar la Constitución. Y nuestro problema no está de las leyes y de Bolivia. No está en nuestras leyes y en la Constitución. La Constitución que teníamos, que ha sido sustituida por esta de 2009, que era del 64... 67. No precisamente le echemos la culpa. Así, Bolivia estaba mal por culpa de la Constitución. No. Con la Constitución que teníamos nosotros en el 67, podríamos haber sido un país 20 veces mejor que el que somos hoy día incluso. No es el problema en la Constitución. El problema está en la operatividad, el problema está en el día a día. Los chilenos, por ejemplo, están ahora en la temática de la reforma de su Constitución y la mitad de los chilenos han dicho, la mitad, la constitución de Pinochet es una buena constitución. Y si no somos mejor los chilenos, no le echemos la culpa a la constitución. Echemos la culpa a nosotros mismos, a los chilenos. Y los pueblos, yo podría decir, de Bolivia. No le echemos la culpa a la constitución. No le echemos la culpa a las leyes. Veámonos nosotros mismos qué estamos haciendo porque la justicia mejore. No, que es necesario resolver. ¿Qué vamos a hacer con resolver que los jueces... que los jueces del Tribunal Constitucional no sean electos, por favor? Pero, perdón, aún con una solución de ese tipo de fondo que están diciendo organizativa y estructurada, estamos diciendo que esto también sirve para eso otro. Porque es la condición sine qua non. Controlar y autocontrolar, autocontrolarse y ser controlado, ¿da en cualquiera de las dos o no? De las propuestas que yo he leído hasta ahora, el hilo conductor y común de todas es la independencia y la designación de los funcionarios judiciales. Pero lamentablemente ninguna de ellas habla de control. Cuando a mi modo de ver, el control es número uno. Ya. Si queremos resolver un problema más que centenario, tiene que el juez tener mecanismos de control. ¿Cómo lo hace el control? A través de instituciones que tiene Bolivia. Y lo que, a mi opinión, tendrían que asumir ese rol son las universidades. La modernidad nos ha permitido tener las computadoras y eso facilita tremendamente el trabajo. Los jueces, a través de una resolución del Consejo de la Justicia, es pública. Los fallos que dictan los jueces son públicos, salvo excepciones de procesos reservados, pero en su gran mayoría es público. Eso, ellos tenían que remitir una copia de las sentencias, resoluciones que dictan ante una central, y esa central encargarse, a través de los estudiantes de Derecho, dirigidos por los catedráticos, lógicamente, de verificar si en casos similares resueltos... Falló diferente. Falló diferente. Y decir, oiga, ¿por qué usted antes en este caso le dio la razón al demandante y ahora la razón al demandado? ¿Cambiaron las leyes o qué es lo que ha pasado? Claro, hay un... Sí. Un juzgador en determinado momento llega en que ha resuelto todos los casos que posiblemente se hubieran presentado con sus leves variaciones. ¿Y con qué nos topamos, lamentablemente, en la justicia? Porque uno de los elementos calificadores de la ley es la universalidad, que a todos se les tiene que tratar igual. Entonces, cuando en un determinado caso A
a alguien se le da un tratamiento y en el caso B se le da otro, ahí salta inmediatamente que decir, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Y ahora usted merece ser sancionado, usted merece ser presionado, procesado y merece ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque es la única manera, o sea, con ese control, además dirigido hacia, no control por el control, control para sancionar, porque no tiene sentido. Claro. El control por el control. Va dirigido y de esa manera los, existe un seguimiento de los procesos y los jueces pueden, tengan por lo menos el temor, por lo menos el temor, aunque ya hayan perdido la vergüenza, porque han perdido la vergüenza. Y por lo menos que les nazca el temor. Vamos a ir al corte, pero la pregunta es la siguiente. Un proceso ejecutivo, todos los procesos ejecutivos se resuelven de la misma manera. Si aparece alguien que resuelva de manera diferente, es porque... Así es. No, los presupuestos de un determinado, ya sea civil, penal, familiar, están dados en la ley. Si se dan esos presupuestos, tiene que tener este resultado. Claro. En materia penal, si hubo alguien que vendió algo ajeno, eso se llama estelionato. No se puede ponerle otro nombre. Se cumplieron los presupuestos del delito del estelionato y está el delito, está, tiene que sancionarse a esa persona por ese delito. Y lo propio se va en materia ejecutiva, civil, familiar y qué sé yo. Entonces, lo que pasa de que en cuanto a los jueces, yo tuve un colega... Le pido un corte un ratito para que no nos pasemos. Dale. El desempeño de la Beidetank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la Beidetank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la Beidetank puede desarrollar los 100 km por hora en 4.6 segundos.